Muy buenas noches, que las bendiciones de Dios puedan ser con todos, estén siendo y continúen siendo conforme pase el tiempo. Estamos felices de compartir con ustedes este momento también. En esta ocasión hemos apartado una sección especial para ofrecerles lo que hemos llamado el programa personalizado de formación teológica es eh, un curso de teología eh, donde abarcamos prácticamente todas las materias que se ven en cualquier eh, centro teológico eh, desde bachillerato licenciatura hasta cubrir el área de maestría este tal vez les explico un poquito más detallado en qué consiste el programa eh, hay un objetivo general que es capacitar a algunos líderes de iglesias locales en el área de la teología en sus diferentes ramificaciones, a fin de que su ministerio alcance los mejores logros en su crecimiento espiritual personal y en la capacitación bíblica de las personas que espiritualmente están bajo su dirección, bajo su cuidado espiritual. El método que estamos ofreciendo... Es el estudio personal dirigido a distancia por este servidor, en el que cada participante avanzará personalmente según el tiempo que dedique al estudio. Y su contacto con el director de este programa a distancia será a través de teléfono, correo electrónico, videollamada por medio de Internet y en forma personal en las ocasiones en las que con previo acuerdo podamos estarnos viendo en los diferentes lugares donde este servidor eh, asiste para compartir en vivo estos seminarios, además de las clases que estaremos subiendo o que hemos estado subiendo ya hace algún tiempo eh, a la página web y a YouTube. El material de estudio serán libros libros de lectura de las diferentes materias, videos y otros recursos afines de diferentes expositores en el área de la teología, historia, arqueología, eclesiología y otras áreas más. Los medios de supervisión de avance de cada participante, de cada eh, alumno eh, inscrito, serán exámenes escritos, exámenes orales, no se asusten por eso, son, son fáciles, están hechos para que usted pueda sacar el 100 si, si estudia al 100, <laughs> ¿verdad? Este, no, en verdad, son fáciles. Algunos serán a distancia, los exámenes, y otros presenciales. Y dentro de la um, participación de este servidor, además de las clases que estaremos subiendo eh, en video, eh, habrá también algunas ocasiones, eh, más o menos cada cuatro semanas, cada mes, en diferentes lugares donde asistimos para compartir parte de las clases en vivo, donde ustedes pueden también asistir y participar en una forma más eh, activa. Ah, antes de explicarles en qué consiste más detalladamente el, el programa, quisiera hacer público mi agradecimiento a nuestro maravilloso Señor, nuestro Dios, por la oportunidad que me brinda de llevar a cabo la, este plan de estudio con algunos de sus hijos, después de aproximadamente 27, 28 años de intentarlo. Esto debido a que las circunstancias que me rodeaban eh, de cierta forma me impedían tal proyecto. Pero ahora, libre de todos esos impedimentos, cuento con la total libertad en todas las áreas que antes eran, en cierta forma, obstáculos. Y como resultado, Ahora puedo dedicarme tiempo completo a tan sublime proyecto, que estoy seguro colaborará en gran medida a que la palabra de Dios sea mejor comprendida y por lo tanto apreciada por muchos que de, de no ser por un plan de esta naturaleza, eh, difícilmente tendrían a su alcance la oportunidad de estudiar las escrituras un poco más a fondo, ya que normalmente para hacerlo tendrían que llevar estas materias en una clase formal en algún seminario teológico, con la inversión financiera que eso implica, el tiempo y otras cosas más. Mientras que de esta manera pueden hacerlo totalmente gratis y en la libertad y el ambiente de sus propios hogares, con la oportunidad inclusive de compartir durante el transcurso del programa las lecciones aprendidas con los propios miembros de su familia quienes pueden participar en la lectura de algunos materiales y aprovechar otros recursos del programa como videos y demás para crecer juntos en el ambiente de hogar familiar. Vaya también mi agradecimiento a todos aquellos que han sugerido este programa y que se han dispuesto a participar activamente en diferentes áreas para llevarlo a cabo en sus propias vidas y en sus planes de compartir la palabra de Dios con otros en cumplimiento de la misión que todos tenemos como cristianos. Muchas gracias eh, a todos aquellos que constantemente están motivándonos, apoyándonos de una y otra forma para que continuemos y avancemos con el plan este. Uh, les explico en primer lugar... Eh, cuáles serían las materias que estaríamos viendo y luego les eh, hablaré un poquito del de tiempo que nos va a llevar eh, terminar con todas estas materias. Eh, tal vez antes es bueno eh, mencionarles que de todas estas, bueno, de la mayoría de estas materias, las que les corresponderán a un servidor eh, exponer, estaremos subiéndolas poco a poco en video. Usted puede verlas en YouTube, puede entrar a nuestra página eh, Este Pueden verlo ahí en los videos que la mayoría de ustedes ya están observando. Ahí están todos los datos: la página, el correo electrónico, eh, celulares, eh, varias formas más de comunicarse. Este, les decía entonces que estaremos subiendo la exposición de estas materias para que ustedes puedan recibir las clases en sus propios hogares solo entran ahí a internet a la página o a youtube y estarán recibiendo las clases eh, pueden a la vez entonces participar con preguntas intervenciones eh, cuando les ofrezcamos el examen de cada materia entonces lo estaremos poniendo también en la o subiendo a la página para que usted pueda bajarlo de allí contestarlo, enviarlo a este servidor y entonces nosotros enviárselo corregido eh, con el 100 allí, esperamos, ¿verdad? Este, usted, usted puede contestar los exámenes al libro abierto, al libro abierto, eh, o con el mismo material de los videos y demás, algo que, que no tiene claro, puede ir a los videos y ver. La, ide la idea es... Que usted conteste los exámenes por escrito bien, pero con el propósito de que aprenda, que capte bien la lección para que pueda compartir la palabra de Dios con otros. Este, si se le complica alguno de esos exámenes, estaremos ayudándole también para que cada pregunta quede bien clara para usted y todos los participantes y así podamos crecer juntos en el Señor. Este, tal vez. Eh, les menciono las materias o la mayoría de las materias que estaríamos viendo y luego les explico cómo funcionaría en relación a tiempo, cuánto nos iríamos a llevar, dependiendo del tiempo que usted dedique a la lectura eh, de los materiales. Es decir, cada clase que estemos subiendo va a tener extra libros me, como material de lectura, material auxiliar. Eh, que mientras usted está viendo los videos también tendrá que estar leyendo en su respectivo momento los libros afines a esa materia para que pueda complementar eh, el contenido. Entre las materias eh, estaremos subiendo, eh, no todas en el orden en el que aparecen aquí en el módulo. De paso, ustedes pueden buscar este módulo que, del que yo voy a compartir bastante información hoy. Está completo, yo no voy a dar todo lo que está aquí. Usted puede entrar a la página y ahí está toda la información, mucho más amplia de la que yo les estoy dando acá, eh, para cualquier pregunta o inquietud que tengan. Eh, debo decirles que es eh, abierto para todo el que lo desee. Entre las materias estaremos viendo propedéutica, esto es introducción a la Biblia. El contenido de esa materia consiste en un vistazo general de la Biblia en lo que respecta a la paternidad literaria con sus respectivas respuestas a objeciones, eh, idioma, fecha, propósito, mensaje central de cada libro de la Biblia y la historia del texto bíblico y su preservación. Eh, allí eh, eso sería lo que estaríamos compartiendo en la materia de introducción a la Biblia el material de lectura adicional a las clases eh, que estaríamos subiendo. Eh, serían varios libros, entre otros, Nuevo auxiliar bíblico de Manley, GT Manley y otros autores más, a la transmisión del texto del Nuevo Testamento y nuestras Biblias de hoy, de Rudolf Eberhauser, a ah, El canon de las Escrituras, de FF Bruce, a uh, la crítica textual del Nuevo Testamento del doctor Gerardo eh, Laursen y algunos otros que van a encontrar allí en el módulo. Para cada materia ustedes estarán leyendo eh, tres, cuatro libros aproximadamente. Otra, la otra materia sería Introducción al Antiguo Testamento. El contenido sería la paternidad literaria, el contexto histórico, el género literario, las doctrinas básicas, importancia teológica, bosquejo general y específico de cada uno de los libros del Antiguo Testamento, distribuidos de la siguiente forma: el Pentateuco, libros a analizar allí: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Uh, libros históricos, Josué, jueces, y Ruth, Primera, Segunda Samuel, Primera, Segunda Reyes y, seg y Primera y Segunda Crónicas, Estre Esther, Esdras, Nehemías y Esther. Um, libros proféticos o poéticos más bien, o los conocidos también como sapienciales, así los van a encontrar. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones. Luego entraremos a los profetas con la primera parte. Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas mayores. Y luego la segunda parte, los profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miquea, Nahún, Abacus, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos los doce profetas menores. Y eh, aparte tenemos el libro de Daniel. Para todo ese bloque eh, estaremos teniendo algunos libros como material de lectura para ustedes. Los libros que ustedes no puedan comprar en las librerías, se comunican con este servidor para hacérselos llegar, porque hay una buena cantidad de ellos están en forma digital para poder hacérselos llegar. Eh, entre esos, o entre otros, estaremos leyendo en ese bloque, una introducción al Antiguo Testamento de Edward Young, Introducción al Antiguo Testamento, volumen 2, 3 y 4 de RK Harrison. Eh, en, para Génesis estaremos leyendo el comentario bíblico adventista, el tomo 1, la mayoría lo tiene y el que no puede conseguirlo porque está también eso en, la, en Internet. Eh, dentro del Génesis estaremos leyendo otro que es la hipótesis documentaria de Humberto Casuto. Profesor de Biblia en la Universidad Hebrea de Jerusalén, un, un excelente material eh, para Génesis específicamente. Estaremos leyendo eh, Génesis de Derek Kidner, el libro de Génesis de Ernesto Trenchard y José M. Martínez, la Tierra Primitiva de John Whitcomb, el Mundo que Pereció de John Whitcomb eh, y algunos otros, pero esos son los principales. Para Éxodo estaremos leyendo el libro La Biblia Amplificada, Guía Práctica para una Vida Cristiana Abundante, en el libro de Éxodo, en el libro de Éxodo, de John L. Dipdal. Este, el comentario bíblico adventista, la sección del libro de Éxodo. Para Levítico estaremos leyendo Cristo es Todo de Leslie Harding. Eh, para Números el comentario bíblico adventista. Para Deuteronomio, el libro Deuteronomio de AW PIN. Ah, y así, para cada uno de los libros, para no darles ahora todos los datos, porque ustedes lo tienen, pueden buscarlo ahí en, en, en nuestra página. Para cada uno de los libros, tenemos un comentario sobre ese libro para, para que usted tenga un un panorama más amplio de cada libro. Para cada libro deberá leerse un libro aparte que comentará sobre ese libro de la Biblia. Eh, y allí abarcamos todo el Antiguo Testamento. Eh, luego tenemos eh, terminado todo el Antiguo Testamento que nos va a llevar buen tiempo. Pasamos entonces a lo que es Introducción al Nuevo Testamento. El contenido de esa materia es estudiar, o, o más bien, eh, la paternidad literaria, el contexto histórico, el género literario, las doctrinas básicas, la importancia teológica, el bosquejo general y específico de cada uno de los libros del Nuevo Testamento distribuidos de la siguiente forma. Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, el Evangelio de Juan. Estaremos estudiando aparte el libro de los hechos de los apóstoles, aparte. Epístolas Paulinas, en una primera parte estaremos viendo Romanos, 1, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1, 2 Tesalonicenses, 1, 2 Timoteo, Tito y Filemón. En otra sección aparte, epístolas generales, Santiago, 1, 2 Pedro y Judas. En otra sección, epístolas juaninas, primera, segunda y tercera de Juan. Siguiente sección, epístola a los hebreos. Y finalmente, el libro del Apocalipsis. Los libros que estaremos estudiando serán en forma similar a lo que haremos con el Antiguo Testamento. Ahí está, por cada uno de los libros estaremos leyendo un comentario aparte del de, el libro de la Biblia. Un comentario aparte de diferentes autores, autores eh, muy respetados, cada uno en su área, en esos libros, que nos serán de muchísimo provecho. Este, terminado entonces los, las lecturas y las clases respecto a cada uno de los libros del Nuevo Testamento, incluyendo Apocalipsis en el que estudiaremos más libros que en cualquiera de los otros, eh, es decir, más comentarios. Después de eso, estaremos eh, entrando a lo que es hermenéutica bíblica, eh, que son los principios básicos de interpretación de los textos bíblicos. El contenido de esa materia en sí, muy resumido, es... El, el analizar detalladamente los diferentes principios de interpretación a tomar en cuenta en el estudio de los diferentes géneros literarios de las sagradas escrituras. Este, allí estaremos estudiando varios libros de diferentes autores también, especialistas en esa área. Luego pasamos a lo que es eclesiología estudio de la doctrina de la iglesia de algunas de estas materias que les estoy mencionando ya hemos empezado a subir a video las primeras clases así que los que quieren ir adelantando porque no llevaremos un orden específico a como están aquí en el módulo y me refiero a la exposición por parte de este servidor de esas materias no serán en el orden necesariamente que estén aquí eh, sino que iremos subiendo eh, conforme vamos eh, logrando eh, editar algunos de los materiales para poder eh, exponerlos. Bien, ah, luego pasamos a la otra materia que sería el liderazgo cristiano, características, requisitos y funciones del líder cristiano, donde estudiamos los dones espirituales, el significado de cada uno de los dones espirituales según se presentan en el Nuevo Testamento, el discipulado cristiano. Principios y propósitos del discipulado según Jesús. Principios de enseñanza bíblica. Estudio de los métodos utilizados por Jesús y los apóstoles en el área de la enseñanza. La predicación es positiva. De este ya empezamos a subir las primeras clases. Estudio del método utilizado por Jesús y los apóstoles en el área de la predicación. Ahí estaremos eh, también. Leyendo varios libros, todos los que estén participando en el programa. Eh, y entonces eh, pasamos a otra materia que sería historia, historia, historia de la civilización, que sería un vistazo general a la historia del mundo, desde sus orígenes hasta la actualidad y su relación con la historia de la salvación, del plan de salvación. Luego entraremos en historia del pueblo de Dios. Un vistazo general a la historia del pueblo de Dios, su origen y su desarrollo. Ah, historia del cristianismo y también de la iglesia de Dios antes, del pueblo de Dios antiguo, historia de Israel. Otra de las materias que estaremos viendo eh, serán lenguas bíblicas, hebreo y griego. Para efectos de esas materias, eh, lo que estaremos haciendo, además de los materiales en texto que estaremos compartiendo con ustedes, ahí vienen diferentes métodos de aprendizaje por diferentes especialistas en eso. Eh, en ese caso, este servidor no dará esas clases, sino que lo que estaremos compartiendo con ustedes son clases de hebreo y de griego por profesores de hebreo que han subido esas clases también a internet y que las ofrecen para que participen de ellas los que así lo deseen. Hemos estado bajando ya varias de esas materias, de esas exposiciones y estaremos haciéndosela llegar a su momento a los que estén participando ya en estas clases de hebreo y griego. Debo decirles en relación a estas clases que... Por lo menos al mirar a esos profesores exponiendo esas materias, debo decirles personalmente que, que se aprende muy fácil con ellos. Algunos les tienen temor al estudio de las lenguas bíblicas, que son muy difíciles de entender. En verdad no es así. Este, van a mirarlo porque ellos eh, son tan buenos profesores que eh, usted siente como que está estudiando español. Okay? Este, van desde de las primeras bases, los fundamentos, así que usted perfectamente con pocos días le va perdiendo ya el miedo al idioma. Eh, ya van a ver cuando lleguemos ahí, van a ser clases muy interesantes. Otra de las materias que estaremos viendo será el don de profecía en la Biblia, el estudio del don profético a través de la Biblia. El contenido de esa clase, así muy resumido, son características, propósito y permanencia del don de profecía en el pueblo de Dios a través de toda la historia. Luego entraremos a otra materia que sería arqueología bíblica, la comprobación arqueológica de la inspiración bíblica. Estudio de las evidencias arqueológicas que confirman la veracidad de los datos históricos de la Biblia. Hay libros para leer también en cada una de esas. Y luego entramos a lo que es principios de salud. Allí miraremos nociones básicas de salud y alimentación sana según la Biblia y otras fuentes afines. El contenido en sí es el estudio de los principios de salud establecidos por Dios para la felicidad de la raza humana y la importancia de su implementación en el diario vivir del cristiano. Eh, otra de las clases que estaremos viendo, entre otras, es teología sistemática. Esas son las diferentes doctrinas de la Biblia. Un estudio detallado de las diferentes doctrinas contenidas eh, a través de toda la Biblia. Allí miraremos lo que es la doctrina de Dios, la doctrina bíblica de la deidad los atributos de Dios, la pluralidad de personas en Dios, Dios el Padre, su carácter y su obra, Dios el Hijo, su naturaleza divina, su naturaleza humana, su obra, el Espíritu Santo, la personalidad, la deidad y función del Espíritu Santo en el plan de redención y estaremos analizando bastante la problemática que está dándose hoy en lo que tiene que ver con mucho material. Eh, en dirección al ataque a la doctrina bíblica de la pluralidad de personas en Dios. Estaremos analizando esos documentos y miraremos qué fundamentos bíblicos tienen. Entraremos entonces a la cristología. Eh, muy afín con eh, la, una de las que mencionamos anteriormente sobre el Hijo, eh, pero eh, con algunos detalles más específicos, es la persona y la obra de Jesucristo. Y es, ahí estaremos viendo a Cristo en el Antiguo Testamento, Cristo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en las epístolas um, y en el Apocalipsis. Después de eso estaremos viendo eh, otra doctrina que sería la naturaleza humana los conceptos bíblicos sobre los componentes de la naturaleza humana eh, allí observaremos un poco con bastante atención el concepto de alma y espíritu en la biblia la muerte o el estado intermedio eh, y en ese caso, estaremos viendo también textos difíciles en, en torno al tema de la naturaleza humana y su interpretación en el contexto de la unidad de la Biblia. Otra de, de las doctrinas que estaremos mirando es la doctrina del pecado, la doctrina bíblica sobre el origen, las consecuencias y la erradicación final del pecado. Historia del origen del pecado en el cielo, historia del origen del pecado en la tierra, el significado de los términos relacionados con el pecado y su solución, el perdón de los pecados en el plan de la salvación. Otra de las doctrinas que miraremos con detenimiento es la ley de Dios, el origen, propósito y eternidad de la ley de Dios sintetizada en los diez mandamientos. Allí estaremos dedicando tiempo a el origen de la ley de Dios, los destinatarios de la ley de Dios, el propósito de la ley de Dios, la ley de Dios en el Antiguo Testamento, la ley de Dios en el Nuevo Testamento, la ley de Dios y la gracia, según la Biblia, la relación entre la ley y la gracia, la ley de Dios y la ley ceremonial, los diez mandamientos y la ley ceremonial textos difíciles en torno al tema de la ley de Dios y su significado en el contexto de la unidad de la Biblia. Luego entraremos en la doctrina del día de reposo. Esta, de algunas de estas últimas materias ya hemos empezado a subir algunas, así que ya pueden empezar a ir mirándolas, tomando sus notas para que cuando llegue el momento de rendir los exámenes y demás ya tengan bastante información. La segunda venida de Cristo será otra de las doctrinas, la forma, propósito y cercanía de la segunda venida de Cristo a la tierra. El milenio, otra de las doctrinas que estaremos analizando. Los cielos nuevos y la tierra nueva. Eh, en fin, todas las doctrinas bíblicas fundamentales estaremos analizando una por una. Todo eso bajo el rubro de teología sistemática. Luego pasaremos, después de ver varias doctrinas más que ustedes pueden ver en el módulo a la materia del de cristiano y sus bienes, la doctrina bíblica de la mayordomía cristiana, el cristiano y su función como mayordomo, el cristiano y el dinero, el cristiano y el tiempo, el cristiano y sus dones. Después de eso pasamos a otra materia totalmente distinta que será credos contemporáneos. Allí lo que analizamos es la historia y doctrina de las diferentes religiones del mundo, eh, diferentes credos. Catolicismo romano, el origen de la Iglesia católica, las doctrinas de la Iglesia católica, la comparación de las doctrinas católicas con las doctrinas bíblicas, comparación con las doctrinas del protestantismo, y entramos entonces en el análisis también a partir de ahí del protestantismo, el protestantismo histórico, el protestantismo moderno, el protestantismo y la Biblia, el protestantismo y la doctrina de la deidad, y ahí entramos a partir de ese momento en algunas en algunos círculos religiosos ya en forma más detallada, los adventistas del séptimo día, sus doctrinas, los testigos de Jehová, su origen, doctrinas, sus Biblias, sus profecías, sus fuentes de autoridad, su cristología, etcétera. Eh, luego entraremos en el mormonismo, igual, estudiando los mismos puntos: origen, doctrina, su posición respecto a la Biblia, el libro de Mormón y la Biblia, su fuente de autoridad, su posición respecto a la doctrina del sacerdocio, su cristología, su posición respecto a la deidad, su posición respecto al espiritismo, etc. Luego entraremos al judaísmo, sus orígenes y sus creencias. Luego analizaremos el islamismo, origen y creencias. Y el judío mesiánico, igual, sus origen, su, su origen y sus creencias. Entraremos también a analizar el gnosticismo y las diferentes religiones de misterio, conocidas como religiones de Oriente, entre ellas Nueva Era y algunas otras. Luego tendremos una clase aparte que se llama la Septuaginta: historia de su origen y uso e influencia en el cristianismo. Eh, luego estaremos compartiendo también el cristiano y su misión, la misiología, la misión asignada por Jesucristo a la iglesia, compuesta por los nacidos de nuevo. Ahí miramos los métodos y propósitos de evangelismo bíblico, el evangelismo personal, etc. Luego estaremos eh, mirando la clase, exégesis bíblica, principios básicos en el estudio a fondo del texto bíblico. Eh, principios eh, generales en la exégesis bíblica 1, luego entramos a exégesis bíblica 2, principios avanzados en el estudio del texto bíblico, exégesis avanzada del Antiguo Testamento, exégesis avanzada del Nuevo Testamento y entonces llegamos a lo que es la materia de apologética, eso es defensa de la fe. Allí estaremos entrando en lo que es la Biblia y la ciencia, la Biblia y la historia y algunos... Eh, elementos más a tomar en cuenta. Algunas cosas que deben saber al respecto, eh, sobre mucha materia más que no mencioné, ustedes pueden verla aquí en el módulo para no hacer muy larga la presentación esta más de la cuenta. Algunos aspectos a tomar en cuenta. El tiempo de duración programado para programa personalizado de formación teológica es de 8 años basándose en que cada participante lea un promedio de 20 páginas diarias, distribuidas a su conveniencia. Más o menos más o menos en eh, tiempo de duración dependerá de la cantidad de páginas que alcance a leer por día cada participante, repito. Si usted lee 20 páginas diarias mínimo de la lectura asignada que le corresponde de acuerdo a la materia que esté viendo, eh, pero no importa qué materia esté viendo, las 20 páginas siempre serán la, la misma cantidad. Eh, si usted lee 20 páginas diarias, va a poder terminar el programa exactamente en 8 años. Si lee solo 10 páginas por día, lo va a terminar en 16 años, si el Señor no ha venido. Si lee 40 páginas por día del material asignado, lo va a terminar entonces en cuatro años, depende, y así sucesivamente. Los materiales, libros, videos y otros recursos serán proveídos por el director de este programa en forma personal a cada alumno. Dichos materiales, con la excepción de aquellos que son propios del autor de este programa, este servidor, han sido seleccionados de entre diferentes expertos en las correspondientes materias, algunos de ellos adventistas, otros no, pero todos comprometidos con el texto bíblico en sentido general. En el caso de algunos de ellos que en sus correspondientes libros u otros materiales presentan algún punto de vista X en el que no calza con nuestra comprensión de la Biblia como adventistas, pero todo el resto, la mayoría de dicho material es sólido y beneficioso para creer en el para crecer en el conocimiento bíblico, en vez de desechar ese libro, video, etcétera, por tal razón se ha mantenido como parte del material de lectura y de consulta en este programa de formación teológica confiando en que cada participante es lo suficientemente maduro como para saber aprovechar lo que no choca con su fe y desechar lo que sí, y más bien utilizar ese punto específico que no comparte con el autor de ese libro para su crecimiento en cuanto a conocer lo que otros creen u opinan y asegurarse que maneja bien sus propios conceptos a fin de estar capacitado para dar defensa y razón de su fe a otros, cuando se encuentre con personas que manejen esos mismos conceptos. Un, una tercera nota a tomar en cuenta, para efecto de un funcionamiento lo más efectivo posible de este programa, se podrá hacer uso del Internet para comunicación directa del alumno con el director. De este plan de estudio, y a través de este medio se estará entonces llevando a cabo la correspondiente supervisión del avance de cada participante del programa a través de, como les mencioné, correo electrónico, videollamada, etcétera. A través de estos mismos medios, se acordarán los correspondientes exámenes escritos u orales, consultas y toda otra comunicación necesaria. A los que no cuentan con este medio se les proveerá material de examen y otras informaciones en las ocasiones en las que pueda hacerse contacto según previa comunicación con este servidor. Otro aspecto a tomar en cuenta, aunque el programa de estudios aquí ofrecido es completamente gratis, cada participante deberá costearse el valor de los materiales a usarse. En caso de que haya copias o algunos materiales que haya que pagar para poder hacérselo llegar a ustedes, entonces cada quien corre con sus gastos, excepto los que se envían eh, por Internet, entonces allí no hay nada que tener que pagar. Otro asunto importante a entender es que los participantes en este programa, que ya estén incluidos en el curso de El Discipulado Cristiano Según Jesús, que es otro curso que estamos ofreciendo y que pueden encontrarlo también allí en nuestra página web. No tendrán que leer al algunos libros o ver algunos de los videos correspondientes a ciertas materias, puesto que en algunos casos son los mismos. Y entonces eh, el que ya los está leyendo en el otro curso no tiene que leerlos en este. Otro aspecto es que el orden en que se presentan en este programa de estudio las correspondientes materias no es inmovible. Si alguno de los participantes, por la razón que fuere, prefiere iniciar con cualquiera de las materias aquí ofrecidas y no necesariamente en el orden sugerido aquí, está en total libertad de solicitarlo, siempre que sea materia no requerida para otra materia. ¿Okay? Eh, que, es decir, siempre que sea una materia que para llevarla, no requiera de otra que usted no ha visto y entonces necesita llevar primero la otra. Eh, esas que son número dos. Eh, usted no puede llevar la número dos si no ha llevado la número uno. ¿okay? Eh, bueno, un detalle más, el plan de estudio, programa personalizado de formación teológica, aunque no es exclusivo para miembros del Ministerio CKV. Seminario de capacitación bíblica permanente dirigido por este servidor. Es necesario que aquellas personas que tengan interés en realizarlo y que no son parte de este ministerio y para quienes el programa está disponible con mucho gusto, eh, solo que con previo acuerdo personal con este servidor. Esto con el propósito de que el fin, el fin propuesto de este plan de estudios alcance su objetivo en la forma más efectiva posible. Es decir, es libre para todos aquellos que sean eh, miembros activos del seminario CKV, personas inscritas que nos conocemos ya y demás, eh, como para los que no lo son. Solo que para poder participar, usted necesitará comunicarse, eh, hacer la solicitud eh, eh, directa, personal, y entonces para que podamos conversar algunas cosas necesarias, entender para que sea del mejor provecho para usted el programa. Para comunicación con el autor de este programa, usted puede llamar a los teléfonos que están en el módulo que están en la página si algunos no ha entrado allí eh, entre otros está el celular 87 87 34 55 89 54 04 83 eh, y otros a nuestra página web www ministerio cristiano secadip Punto .com al ah, el correo electrónico venegasvh.yahoo.com ah, y allí hay otros medios también para comunicarse sin más que decirles pienso que eh, me he alargado mucho más de lo planeado quería mencionarles algo corto pero de alguna importancia es que tengan más información sobre el contenido del programa. Será un placer servirles, como repito, eh, de varias de las materias que estamos ofreciendo aquí. Ya hemos estado subiendo varias. Usted puede encontrarlas en YouTube o en nuestra página web. Eh, así que ya puede ir avanzando en varias. Será un honor para este servidor que me permitan llegar hasta sus hogares compartiendo las maravillas de la palabra del Señor y esperamos que las bendiciones de Dios, tanto para ustedes como para este servidor, sean abundantes como siempre son al participar en este programa. Que Dios les bendiga mucho y esperamos muchos participantes disfrutando del programa.